La entrevista. ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía. El momento es ahora. No esperes más para empezar a ganar. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Y siempre les digo que una cosa es vivir como puedan ahí, y otra cosa es vivir como quieran, siendo sus propios jefes, teniendo su propio negocio digital. En las economías digitales, en las finanzas digitales, la mejor asesoría la tiene la gente de Criptomanía. Y no hay duda, vivir como quieras, vivir como quieras. Bueno, seguimos nosotros revisando, amigas y amigos, la razón por la cual colocamos por título. Creo que ya Enler Siempre Serio ha salido del recinto, pero alguien debe haber tomado la batuta, ¿no? Nerio. ¿Quién dije yo? Enler. Enler. No, dije Nerio Siempre Serio. No, dije Enler. Dije Enler Siempre Serio. Nerio Siempre Serio salió del recinto, pero alguien me debe decir seguramente desde el Olimpo. ¿Cuál es el título? A ver. Maduro, enfermo y grave. Maduro, enfermo y grave. Miren ustedes si va a tener razón o no de estar enfermo y o grave con estas cosas que calculó y le salieron muy, muy, muy mal. Simon & Simon, por favor, acompáñame para revisar la caricatura publicada en El Nacional en esta fecha por ese artista venezolano, interpretador del acontecer noticioso, Pinilla. Venga, Pinilla. Ahí está. María Corina y la inhabilitación. Pero qué tal si... ahí está. La inhabilitación ha resultado, a juzgar por lo que yo veo en pantalla, como una suerte de colchón elástico. O de trampolín, puede ser. De que rebota, pues. Trampolín que rebota. ¿Por qué Alexis? O un colchón donde rebote y... Bueno, un colchón elástico, una broma de brincar, porque ciertamente que si para algunas personas en el mundo, independientemente de lo que estaba pasando en las calles en Venezuela, aún podía pasar desapercibida María Corina Machado con la locura, con el mamarracho hecho la semana pasada, pues la pusieron bajo las luces, bajo los reflectores, bajo la óptica del mundo entero. Y hay que ver, yo estuve durante los últimos días revisando distintos medios de comunicación, mexicanos, colombianos, argentinos, españoles, y todo el mundo está hablando de María Corina Machado. Y eso seguro no era el cálculo. Estoy convencido que eso no era el cálculo. Para nada. De hecho, el 4 de julio, Día Nacional de los Estados Unidos, pues era día laborable en Venezuela, y allá dio una rueda de prensa María Corina Machado. Un extracto de las declaraciones reponemos para ustedes del trabajo de nuestra querida colega Vanessa García. Vamos a ver de su cuenta de Twitter. Vanessa García, quien es trabajadora de FM Center y publica en sus cuentas personales buena parte de su recorrido reporteril diario, ¿no? María Corina Machado, candidata a la primaria. Esta supuesta inhabilitación es un gran error. Esto se le ha convertido en un verdadero boomerang al régimen. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones. Dale play. Todos sabemos lo que ha ocurrido en estos últimos días y este último zarpazo que el régimen ha dado con esta supuesta inhabilitación política a mí. Miren, mucho más que inútil esta supuesta inhabilitación es un gran error. Es un gran error. Esto se le ha convertido en un verdadero boomerang al régimen. Y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Porque además, ellos han logrado con esto que la primaria ya no sea solo una contienda entre candidatos o partidos venezolanos con distintas visiones de lo que hay que hacer para enfrentar al régimen o para derrotar y cambiar el país. No, ellos con esto han logrado que las primarias se conviertan en la primera etapa de la contienda y la derrota de Maduro. En estas primarias, el 22 de octubre, los venezolanos estamos enfrentando al régimen con la decisión que tomaron. Y le han dado un componente de desafío, una dimensión épica
de rebeldía a esta lucha. Y por eso no he dejado de recibir mensajes de gente que me dice, ahora sí voy y voy con más ganas. Y esto está agarrando fuelle, como decimos en criollo, fuerza y fuelle cada día más. Y es muy emocionante. Un mensaje a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Dicho lo cual, más adelante les contaré cómo han venido aumentando los registros de los venezolanos para participar en la elección primaria del 22 de octubre. Yo podría decirles, les dejo a consignación lo que le acabamos de escuchar a María Corina Machado, pero uno que está en la calle, uno que está en comunicación permanente a través de sus dispositivos, y a uno al que le pregunta, y uno que pregunta también a Raimundo y todo el mundo sabe, que lo que acaba de decir es una meridiana verdad, del tamaño de una catedral. La verdad que, diciéndolo en criollo, ella decía, esto ha agarrado mucho fuelle, yo diría, respecto de lo que le ocurrió a Nicolás Maduro, le salió el tiro por... ¿Qué es la culata? La parte, quería agarrar, ¿qué es la culata? La parte de atrás, que el percutor de un arma. De no, la no. La culata es el nombre de un páramo en Venezuela. El páramo de la culata. Bueno, también. Así pero, también. Pero, no es, y no es el páramo de la mulata. No, de la. te confundí, ¿verdad? No, pero la culata, ciertamente. Sí, le salió percutor. El tiro por la culata, ¿no? Del arma. Bueno, que se sobe, que eso se hincha. ¿Qué es eso? Y más cuando, después de lo acontecido, comienzan a surgir mediciones. Mírame esta, que publica el Diario de las Américas en esta fecha. Sondeo. María Corina Machado aventaja por 14 puntos a Maduro. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, recientemente inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos, aventaja por 14.6 puntos porcentuales al dictador Nicolás Maduro en una encuesta que mide la intención de voto en el país sudamericano. De acuerdo a la encuesta Cati Verdad Venezuela junio 2023, cuando se mide la intención de voto en valores absolutos, Machado obtiene 26.50% de las preferencias, mientras que Maduro apenas alcanza el 11.90%. En tercer lugar queda el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, con 5.51%. Le siguen Delsa Solórzano, Andrés Velázquez, César Pérez Vivas, Carlos Prosperi, Roberto Enrique, Freddy Superlano y otros aspirantes. Pero lo que, y esto es sondeo, bien le dicen, es un sondeo. Estos son sondeos rápidos. Y en los próximos días seguro, vamos a ver el título, por favor. Seguro, que vamos a ver mucho más de estudios hechos a mayor profundidad. Por de pronto son más de 14 puntos. Y aún le parece a uno poco, ¿no? Deben ser muchos más. Pero la verdad es que creo que de entre las cosas que se están despertando, están las disposiciones a participar, que aún no es plena la disposición y que debería, a nuestro juicio, ser lo más plena posible, para que la caída, la enfermedad de gravedad que embarga al dictador, definitivamente lo deje en la lona, que es, a decir benignamente, lo menos que se merece. Ahora, vamos a ver, amigas y amigos, cómo le llovió ácido muriático. Vamos con Infobae de nuevo. Le llovió ácido muriático al dictador. Más de 100 políticos chilenos de izquierda y de derecha repudiaron la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Maduro. Miembros de diversos partidos políticos del país sudamericano firmaron una carta rechazando la inhabilitación de la líder de la oposición venezolana, en la que describen la medida como dictatorial, infundada, arbitraria e ilegal. Esto en cuanto a Chile se refiere. Pero resulta que hubo una reunión, ¿verdad?, de los representantes del Mercosur, presidentes del Mercosur. La mayoría de ellos se habían visto la cara antes en Brasil, lugar donde tuvo la impresentable idea Luis Ignacio Lula da Silva de decir que la crisis en Venezuela es simple y llanamente una narrativa para malponer a su cuchicuchi amiguito, Nicolás Maduro.
Lo de cuchicuchi no lo dijo él, porque además yo no sé cómo se diría en portugués cuchicuchi. ¿Cómo se diría cuchicuchi en portugués? No sé, ni idea. Ah, pero Alexis, hermano, o sea, tú estás aquí para que me ayudes. Si pero yo no sé. No, 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 Alexis, no. Tú estás aquí para que me ayudes. Si yo no sé decir cuchicuchi en portugués, tú lo tienes que saber decir. Si no, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo sería? En portugués. Cuchicuchi. Oye, coche. ¿Ah? No sé. Coche, no sé. Algo así puede ser, algo así. Algo así. El Nacional, venga. Presidentes de Paraguay y Uruguay condenaron en cumbre del Mercosur inhabilitación de María Corina Machado. Mario Abdo Benítez señaló la inhabilitación de la líder de Venezuela como un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Y Luis Lacalle Pou proclamó, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena, que hoy no la tiene, ¿no? Hoy no la tiene. Y aquí tengo yo de monitoreamos, el tuit en el que escucharemos al presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, hablando al respecto. Adelante, por favor. El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano. Y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Y es que el problema de la inhabilitación de María Corina Machado no es con la visión de Paraguay o con el presidente de Paraguay o con alguna concepción ideológica particular. Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Claro, porque como se los hemos aquí recordado estos asuntos, ¿no? En la Declaración Universal, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y donde usted quiera ir a buscar, elegir y ser elegido libremente comporta uno de los asuntos más relevantes de los derechos humanos. Es un derecho humano. Y ya le habían proscrito un derecho humano a María Corina Machado en el año 2015, cuando por impedir que se convirtiera en una brillante otra vez parlamentaria en la Asamblea Nacional, le habían inventado un caso de unos errores en la declaración jurada de bienes, por lo cual le habían suspendido la posibilidad de ser elegida por 12 meses. Pero esto venció en 2016. La mamá de las mamarrachadas la conocimos la semana pasada, con ese bodrio respuesta al que se llama diputado José Brito, que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver en el próximo segmento, en una locura más de las suyas, en una locura más de las suyas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se iba a imaginar que ahora por todos lados le iba a saltar la liebre? La primera liebre que saltó, recuerden, fue Gustavo Petro, que el mismo día de la inhabilitación, requerido en respuesta por un periodista en Colombia, dijo él, está claro que un funcionario administrativo no puede sentenciar la inhabilitación política de nadie. Está claro, estaba diciendo Gustavo Petro, que lo ocurrido contra María Corina Machado era un adefesio ilegal, inconstitucional. Por eso los magistrados en el exilio, los miembros del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, también han sido noticia en esta fecha. A ver, a pantalla, por favor. En EBTV Online tenemos la especie Tribunal Supremo de Justicia del Legítimo. La inhabilitación de María Corina Machado es inconstitucional e ilegal. Creo que tenemos el documento, ¿no? Creo que tenemos el documento ahí. Considerando, acuerda. Primero, rechazar y condenar por inconstitucional e ilegal toda medida emanada de organismos administrativos del Poder Nacional que pretendan inhabilitar a cualquier aspirante a cargo de elección popular, ya que ello conlleva desmejorar el
ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y agravar la crisis política en Venezuela. Segundo, denunciar ante los organismos internacionales competentes el uso ilegal de las inhabilitaciones administrativas y judiciales o cualquier otra medida que restrinja el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de los venezolanos como mecanismo para impedir el libre ejercicio de los venezolanos de su derecho al sufragio en los términos constitucionales claramente establecidos, siguiendo esquemas de regímenes dictatoriales como el de Nicaragua y el de Cuba. Y tercero, condenar la decisión administrativa que pretende inhabilitar a la ciudadana venezolana María Corina Machado Parisca para el ejercicio del derecho político de postularse como candidato a la presidencia de la República o a cualquier otro cargo de elección popular, así como cualquier otro acto que pretenda coartar los derechos de la precitada ciudadana. Cuarto, alertar a la comunidad internacional, al sistema de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, a los embajadores acreditados en Venezuela, de este nuevo golpe a la democracia, la justicia y la libertad plena de los venezolanos. Quinto, hacer público tal. Firman Antonio Marval Jiménez, el presidente de la legítima instancia del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, Pedro Trocones, vicepresidente el primero, Domingo Salgado, segundo vicepresidente, los directores, magistrado Zulaima del Valle González y Rafael Antonio, no lo veo, si lo acercas quizás lo leo mejor, Ortega y Luis María Ramos Reyes también, los magistrados directores. Por eso es que les decimos, amigas y amigos, que le ha llovido ácido muriático. Y hay unos tipos que quieren quitarse su tremenda nueva raya de encima. Y ya lo van a ver al regreso de este programa titulado Maduro, enfermo y grave. Sí, señor. Marina los tiene locos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vámonos, pues. La entrevista.